SAF, ¿no? una función contenida en una función Randomizer. de su dominio contenida en R, Ahorita voy a poner R2, a R, verlo. Ajá. 02 a R. F es diferenciable. F es diferenciable. MX0, que ahorita lo vamos a tomar un punto interior del dominio. Ajá. Si existe una función lineal, Este es el dominio de la F. Una L de un dominio que es el de la lineal. Que va de obtenida en R2. R2 a R, tal que Lineal. baja, bueno, no, lineal, tal que X0 más un valor H evaluada en F. Al revés, F evaluada F evaluada en X0 en más X0 más un vector. Creo que era igual a el valor de F de X0 Acuérdate que para más. recordar esta expresión, acuérdate que la idea es aproximar a la función con una función lineal. Para eso usas un punto base desde donde haces la aproximación y luego sumas Ah, sí, este F de coeficiente. X0 más el error más F de H. No, no F de H. O bueno, F de H más Más F de L de X. H, perdón, más el error de H. L de H, que es lo L de que H, que es lo que aporta la lineal a la aporta la lineal a aproximación la más el aproximación error. ¿Está claro? más el error. Sí. Y, o sea, debe existir una lineal que cumpla esto y ¿qué cosa? Para que la gráfica de La esta lineal gráfica de sea esta el línea plano tangente tangente a a la la plano superficie, tangente ¿qué se debe de cumplir? Que es la que que más se le parece a la se le función. parece a la función. Pero ¿qué El significa límite que es de lo que más se parece? el El límite, cuando el incremento cuando el vector tiende a h tiende a cero, cero. de el error de h sobre la norma de h Ajá. ya es igual a cero. Muy bien. Ahorita como estos son reales, Como pues estos esto son será reales, real. pues esto será real. Como esto es real. No. En R sí. Cuando la función es de una variable, sí es lo mismo, Max, pero ahorita, justo en este tema, vamos a ver que no es lo mismo. Porque Dale. ahí en el cero debería de llevar una barrita, ¿no? No. Ah, no, no, ya vi, porque va Porque de las R a funciones R. son reales. ¿Sale? En tal caso, H es el incremento y E es la función error de la aproximación y L de H es la diferencial. Sí, X está en el interior de D. ¿Te acuerdas que usábamos dos notaciones con este circuito aquí o int de D? Pero aquí por el espacio es el circulito este. Bueno. Ahora, en lo que nos quedamos al final el otro día fue lo del dibujo, de la interpretación de esto. Pero ahora la duda es respecto a lo que dice el enunciado. O sea, digamos, pues ahorita en este tema vamos a estar trabajando para ir entendiendo esta definición. Entonces, pero bueno, ya.
Si hay alguna duda con lo que matemáticamente algún símbolo, algún concepto, por favor díganlo. Creo que yo tengo una duda, profe. Sí, dime, Sayre. ¿Qué significaba el límite? O sea, no me acuerdo qué implicaba. ¿Qué nos decía ese límite? Ay, no me digas eso, Zaira. Ay, nada más necesito algo rápido. Es que tenía que ¿Has repasar y se me olvidaron sido mi cosas. nombre suficientemente rápido? ¿Mande? ¿Epsilon y Delta? No, ¿sabes qué? Había dicho que significaba algo ayer, pero ya no me acuerdo. Ah, este cociente se llama error relativo. Ah, sí, ajá. Porque es el promedio de cómo cambia el error en relación al tamaño del incremento. No, pero es que luego me pregunto, o sea, Gabriel, es que no manches, me dice, ¿qué significa esto? No, pues, ¿cómo no me voy a espantar? Yo hablaba de lo del cociente. Ya. Ok. O sea, es que si a estas alturas alguien me dice, ¿qué significa esto? Sí, digo, no, no, no. Y no estoy diciendo que sea un concepto fácil, ¿eh? Pero bueno, oigan. A ver, voy a agregar esa parte. Este cociente es el error relativo. O sea, el promedio del error en relación a qué tanto nos alejamos de x0. Entonces, va el dibujo, a ver si me sale mejor ahora. Ah, y sí, DL es el dominio de la lineal. Que el lunes explicaba que una de las cosas difíciles es entender cuál es el dominio de DL. Con los dibujos lo vamos a hacer. Nada más voy a poner una observación. Si el dominio de F fuera todo el plano, el dominio de la lineal nos queda. Entonces, el dominio de la lineal nos queda todo el plano. Porque entonces, para toda H, esta suma está, esto está bien definido. Y lo ponía. En general, el dominio de la lineal depende del dominio de F porque F de x0 más h debe estar definido. Es decir, x0 más h. Para que esto esté definido, esto debe estar en el dominio de la F, ¿verdad? No. En general, cuando ponemos así, el dominio puede ser cualquiera. Nada más cuando estamos pidiendo que X0 esté en el interior, estamos hablando de que al menos el interior del dominio es no vacío. El interior del dominio es no vacío. Luego, vamos a extender esta definición para puntos en la frontera. ¿Sale? Pero por lo pronto lo vamos a trabajar en puntos interiores. Pero Entonces, el dominio está en queda X. claro por qué el dominio de la lineal depende del dominio de F. Es por esto de aquí.
No, Jorge Luis, no debe estar contenido. Cuando hagamos los ejemplos van a ver. Ahorita vamos a dejar la discusión del dominio pendiente. Ahorita me quiero concentrar en esta igualdad. ¿Ok? Bueno, ya no va a caber aquí el dibujo. Les mando esta. Bien, entonces va el dibujo. A ver, entonces, la intención es hacer como un pañuelito aquí. ¿Sí se imagina la superficie? Es como un pañuelo. Sí, profe. Entonces, en este punto de la superficie, vamos a ver qué pasa con el plano tangente. Aquí abajo está X0. ¿Sale? Pues el plano tangente, pues digamos que viene así. Ahí se lo imagina, ¿no? Entonces, si aquí estuviera, tomo. A ver, mejor me lo tomo con verde también. Aquí está X0 más X0 más H. Eso quiere decir que el vector H es este vector rojo de aquí, ¿lo ven? Sí, profe. Si quieren, para que se imaginen el plano del dominio, imagínense que acá están los ejes. Acá viene el eje Z. Y bueno, hacia acá van los positivos del eje Y y hacia acá va el eje X, para mantener la orientación usual. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando ustedes se traen esta altura acá, esta es f de x0. ¿Está claro? Sí, perfecto. Y esta de acá es f de x0 más h. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que queremos es visualizar en esta expresión f de x0 más h, lo queremos ver como descomponer en tres partes. F de X0 más la lineal en H más el error. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Quién es la lineal?
Esa es la parte que difícilmente se va a ver en este dibujo. Porque así como queda la superficie, así como el plano verde está por arriba de la superficie. Eso quiere decir que si nosotros aplicamos esta parte de aquí, es lo que levanta el plano al evaluarlo en H. Para imaginarnos eso en el dibujo, nos tenemos que imaginar que el origen, acuérdense que la lineal es lineal respecto al incremento. Cuando el incremento vale cero, o sea, el vector cero, nosotros estamos aquí. Entonces, tienen que imaginarse que el origen del dominio de la L está aquí, en x0. ¿Se entiende eso? Sí, que bueno, que el origen de la lineal está en x0. Ajá. Entonces, como L es lineal respecto al incremento H, su origen, a ver, mejor, el origen de su variable está en x0. Está aquí. Este es el origen para la L. ¿Está claro eso? Entonces, Puedes subirlo abajo un poco, profe. tienen que aplicarle la lineal a este vector rojo. Y les va a dar un cierto valor aquí. Como el plano va por arriba de la superficie, lo voy a poner aquí, arribita. Y entonces aquí está L de H. L de H no es todo esto, es solo este cachito. Este cachito es... ¿No es el de arriba, profe? De A f ver, de espérame. x0 a la mitad. A ver, aguántenme tantito. ¿En dónde, perdón? O sea, justo donde está f de x0 hasta donde comenzó L. Ajá, sí, aquí me equivoqué. Porque en x0, como este es el origen de la lineal, el origen del plano, digamos, o sea, ¿cuál es el origen? Ven que las lineales tienen que pasar por el origen, pero en este dibujo, ¿dónde se ve el origen del plano? Aquí. ¿Se entendió? Aquí está el origen del plano. Porque cuando el vector h vale 0, la lineal vale 0. Pero entonces quiere decir que están aquí. Entonces, sí, dibujé mal este. No es este cachito, sino el cachito que va para acá. Déjenme ponerle el corrector con el cachito de papel. Profe, ahí nos podríamos poner qué es lo del error y ya la L nada más la pone como una E para no borrar. Porque pues justo esa es la parte Este es donde un está error. el error, ¿no? O Este es un sea, error. Pero lo quiero poner pero, o con sea, rojo. bueno, Lo ya quiero sabes. poner con rojo para que no, no se entienda tan feo. Gracias. Entonces, este es el error. Y el cachito de acá es... ¿Cómo ponerlo? Es que el problema es que ya la punta del rojo está toda chata y Ponga otro color. no me deja hacer este... como el dibujo suficientemente claro. A ver, con este. Esto de aquí es la lineal.
En H. Entonces, fíjense. Lo que vale la función en x0 más h es sumar f de x0, sumarle lo que aporta la lineal y sumarle el error y llegan a f de x0 más h. ¿Se entendió? Profe, ese punto rojo es como si trasladáramos la recta rojita a la servilleta. Es que hay dos puntos rojos, ¿cuál? El que está en medio de los Este puntos verdes, ese, ajá. es el punto sobre el plano. Este le voy a poner las coordenadas de este vector. Este punto de aquí es H, L de H. En el sistema de coordenadas de la lineal, no del original. Desde aquí, si este fuera tu origen, las coordenadas de este vector serían este. ¿Sí, Zaira? Sí. Déjenme ponerle aquí un asterisquito de que estas son las coordenadas en el sistema de referencia de la lineal, o sea, en el sistema de referencia que nos da los incrementos. Estas son las coordenadas de ese punto. Ahora, ¿cómo obtienes las coordenadas del punto en el sistema de referencia original? Ah, pues, ¿cuáles son las primeras coordenadas de este vector? De este de aquí. Pues es este. ¿Estás de acuerdo, Zaira? Sí. Y luego, la última coordenada es ¿quién? F de x0 más L de h, y llegas a este punto. A esta altura. ¿Ok? Entonces, déjame ponerlo con el otro. Ahora, en el sistema de coordenadas del incremento, esas son las coordenadas de este punto, pero en el sistema de coordenadas original, pues sería, las dos primeras coordenadas serían x0 más h, coma, f de x0 más l de h. Qué enredo. Me quedó encima de ahí. ¿Sale? A ver, ¿cómo ven todos? Está bien. Bien, vamos, dos sís, tres sís, ¿y los demás? O sea, profe, pero, o sea, ¿cuál es cuál de la del punto rosita? ¿A qué te refieres con cuál es cuál? Ajá, porque dijo una si tomamos en cuenta que tal punto es el origen y otra sí, o son diferentes. Sí, a ver, déjame hacerte el dibujo. ¿Cómo era el dibujo para funciones de R en R? Y eso nos va a ayudar a entender este dibujo. Porque aquí el problema es que con la perspectiva, que además creo que no la hice bien, hace que el dibujo sea mal, no se entienda bien del todo. Entonces, mira. Cuando tú haces lo de la diferenciabilidad para funciones de R en R, aquí está x0, pero ahora es un real, ¿no? Aquí está f de x0. Acá viene la recta tangente. Y entonces,
¿Cómo te queda lo de la diferenciabilidad para funciones de RNR? La expresión es la misma. Te queda f de x0 más h, pero ahora la h es, ay, la h es un real. Te queda f de x0 más l de h más un error que va a depender de h. Entonces, me voy a ir para acá a ver si se ve bien en el dibujo. Ahora me voy a tomar aquí, este punto es x0 más h. O sea que el incremento fue negativo, ¿verdad? Entonces, fíjate. La L de H, si tú te imaginas un eje de coordenadas rosita, aquí, este es el sistema de referencia para la H. Aquí está la H. Y acá está la L de H. ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿92? Cuando la H vale 0 están aquí, la L de H vale 0 y este es el origen para el sistema de referencia del incremento. ¿Están de acuerdo? A ver, Max, ve este dibujo. Aquí la variable de la lineal es el incremento. Esto de aquí es la H. En este caso, la H es negativa en este dibujo. ¿Está claro? Entonces, aquí hay tres cantidades que hay que tomar en cuenta. Está f de x0, aunque va sin rayita porque estamos en los reales. Luego, f de x0 más h. Está aquí. Aquí. Luego. ¿Quién es LDH? Aquí está la H. Se traen la misma H, se la traen al sistema de referencia del incremento, y lo que levanta, bueno, este cachito de aquí, esto de aquí, es la LDH. ¿Se ve? A ver, dejen quitar la cámara porque está perdiendo resolución. Profe, a mí se me trabó un poco. ¿Qué pedazo dijo que era LDH? Gracias. ¿Eh? A mí se me trabó un poco. ¿Qué pedazo dijo que era LDH? Fíjate. Voy a hacer el dibujo de la L de la L acá abajo. Mira. En el sistema de referencia del incremento, así se ve tu L. ¿Estás de acuerdo? Sí. Vamos a esperar que mejore la imagen. Bien. Entonces, tú das una H. ¿Y cómo sabes cuánto vale L de H? Pues te vas a la gráfica, ¿sí o no?
Y esto es L de H. ¿Lo ves? Sí, ya. Gracias, perdón. Por eso, L de H es este cachito. ¿Lo ven todos? Es el mismo que aquí. Entonces, F de X0 es este pedazo de aquí. Lo voy a pintar con azul. Este valor real es este. ¿Sale? Luego, F de X0 es de aquí hasta arriba. Es todo esto. No lo voy a dibujar, no le voy a poner color porque si no queda demasiado encimado. Pero la L de H es este cachito rosita. Profe, ya se trabó bien cañón. Sí, vamos a esperar a que mejore la transmisión. Sí, vamos a esperar tantito. Sí, aguanta la boca, de por sí están confusos los dibujos. Ahorita mejor aquí. Sí, no, está horrible. A ver. Ya se ve mejor. Sí, sí, sí. Pero siga, no se vaya a trabar, profe. Ok. Entonces, fíjense, para llegar a este valor, el azul, esto de aquí, le suman la diferencial que es L de H. Y para llegar a F de X0 más H les falta sumar el error que es esto de aquí. ¿Qué es esto? Ya se volvió a trabar, ¿verdad? Sí, se está trabando. Toda esta altura es F de X0. A ver. Déjenles mando la foto para que la puedan ir checando. En lo que mejora el video. A ver, díganme si se distinguen los colores en la foto. Sí, profe, sí se distinguen. A ver, todavía no está del todo bien el video, pero no, sigue trabado. Creo que me salió de una compu. Déjenme reconecto. A ver, todos tienen la foto. ¿Alguien la puede presentar, por favor? Perfecto.
Entonces, vamos a descomponer, estamos descomponiendo f de x0 más h en tres sumandos. En este dibujo, f de x0 va desde 0 hasta el punto más arriba, que es f de x0. Esa es la primera parte. Luego, le tienen que sumar la diferencial, que es lo que aporta la lineal a la aproximación, que es lo que está en rosita. ¿Sale? Y luego le suman el error de la aproximación, que es lo que está en naranja. Y la suma de esas tres cosas les da el valor azul, que es f de x0 más h. Gracias, Cristian. ¿Está claro para todos? Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Qué cuando le sumas la L de H a F de X0? O sea, no entiendo cómo... o sea, es todo ese cachito, pero aparte también como te recorre el F de X0, ¿no? En este caso, la imagen... Bueno, el ejemplo. A ver, mira, la F está fija. La X0 está fija. Eso no se mueve. Aquí la variable es la H. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Creo que es mi compu la que está fallando porque no se conecta. Está como atontada. Sí, esa es mi compu. Tengo que reiniciarla. Entonces, hackers, profe. Bueno, en lo que se reinicia, ¿puedes presentar el dibujo de la superficie? Ahorita todavía me queda, profe, paciencia. Hey. Profe, la parte azul, ¿Eh? Ah, ya lo dijo Antonino. ¿Qué pasó? La parte azul es desde el 0 hasta f de x0 más h, ¿no? La parte azul, en ese dibujo, como la función es creciente, es el valor más chiquito. Está indicado en la barra de la izquierda la altura azul. Sí, pero la altura de zoom. La altura del azul es f de x0 más h, ¿no? Ajá. Sí, sí ves ahí por qué, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y cuál es tu duda? Nada más quería saber, es que no había visto que estaba coloreado el f de x0 en azul. Ajá. Es que pensé que estaban, no sé, con la tangente, pero no. La parte de la tangente está en rosita. Lo debí de haber hecho. Fue error de comprensión del dibujo. Ok, ok. ¿Dudas? Ahora, ¿puedes poner el otro dibujo? El de la superficie, en la hoja anterior, ese, ahí. ¿Te puedes acercar? Ándale, ahí, hacia la derecha, para que se vea el eje. Ahí, ahí. Entonces, si se fijan, aparecen las tres partes de f de x0 más h. ¿Sale?
Para silenciarme y preguntarme, es que mire, profe, si ve que en este dibujo y también en el otro, o sea, en este caso la H es positiva, ¿no? Porque te la recorre para A ver, ¿cómo ven? La H es positiva, dice. ¿Cómo ven? corríjanme el sistema. ¿En dónde está el error? Es que dice aquí 0 más H y la X está. Ah, no, espérate. ¿H es positiva o negativa? Pues ahí está la flechita de la X, ¿no? Es negativa, ¿no? Entonces ni es positiva ni es negativa, es un vector en R2. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, es que mi pregunta es en esta, ¿puedo cambiar la otra imagen para que le pregunte bien? Sí. A ver, aquí. O sea, aquí es negativa la H, ¿no? Y recorre nuestra X0 como pues a la izquierda. Pero la lineal, la L de H, o sea, aparte de recorrer como a la izquierda, también nos la recorre hacia abajo, ¿no? A partir de F de X0. Bueno, porque en este caso dibujé, en este ejemplo, la F la creciente. Entonces, cuando tú te mueves hacia la derecha del origen en el dibujo de abajo, cuando el incremento es positivo, cuando te mueves hacia la derecha, la L va a subir. Pero cuando la H es negativa y te mueves hacia la izquierda, la recta va bajando. ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea que la L de H, la lineal H, hace como las dos acciones. Pues sí, ¿no? Ah, vale, sí, nada más era eso. Ahora, si la F fuera decreciente, pues el dibujo te queda distinto. Pero digamos, la idea es la misma, ¿te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta de que la lógica es la misma que entre este dibujo y el de la superficie? Sí. ¿Sale? Sí. Entonces, el problema es la perspectiva, que hace más difícil de ver el dibujo. Voy a hacer otro, de manera que la superficie, en lugar de que quede cóncava hacia abajo, quede cóncava hacia arriba para hacer otro dibujo y que quede más claro. Déjenme entrar en otro compu que se conectó. Gracias, Nino. Se apaga tu micrófono porque se hace un eco raro, porfa. No se quiere conectar con la otra compu. ¿Quién sabe qué pasó? A ver. No, sigue mala la compu. Acción. No, no es como va a costar trabajo. No, que ahora libre. A ver. Profe, tengo otra pregunta, podría responder. Bien, ahora voy a hacer. Profe. Sí. ¿Profe? Sí. ¿Lo escucha? Sí. Los dos puntos, bueno, como las esquinitas están en la superficie, ¿verdad? Es que creo que. ¿En qué hoja me vas a preguntar? En la penúltima, es que creo que tuve un problema de entender el dibujo. O sea, ya entendí lo otro, lo que explicó
R2 sí lo entendí. Ajá, esos dos. ¿Los puntos verdes están en la superficie? ¿O en el plano? Verde. Los verdes creo que están en la superficie. Ah, no, ajá, en el plano. Ajá. Y el rojito bueno, ya está en el plano. Aquí es donde este punto está tanto en la superficie como en el plano. Este de aquí. Ok. Ajá. ¿Sí y el, ajá, el otro verde está en la superficie. Sí, y el rojo está en el plano. Por eso voy a hacer otro dibujo, a ver si lo hago mejor para que no sea tan confuso en los colores también. ¿Sale? Ok. Se sigue atorando. Ya se ve bien. Bueno, no, se sigue atorando, pero ya ahorita está un poquito mejor. Bueno, a ver. Entonces, vamos a tomar este como X0. Luego, tomo el incremento, me lo tomo igual rojo. Se sigue atorando, ¿no? A ver, vamos despacito. Entonces, este punto de aquí es X0 más H. Y en la superficie, al subirlo, lo voy a poner aquí. Ah, no me conviene ahí. Chin. Ya hice mal el dibujo. Bueno, mal no de que tenga un error, sino que no se va a ver lo que quiero que se vea. Porque están casi a la misma altura. No, lo voy a repetir, ¿eh? De todas formas se está atorando esto. ¿Es el pañuelo hacia abajo o es un tazón? Sí, como un tazón, ¿no? Lo hice. Es que lo hice así, pero miren, como este punto lo puse hacia atrás, cuando lo suba, va a quedar acá atrás. Acá se ve. ¿Sí está bien? Sí. Ahora sí. Ahora sí ya se ve bien. Entonces, acá está el incremento.
Voy a poner con el rojo del plumón para que se vea igual. Acá está la H. ¿Sale? Ahora, por la perspectiva, que fue algo que me falló también en el dibujo de hace rato que se me pasó. Si dibujo, por ejemplo, el eje así. Tengo que traérmelo acá así, por la perspectiva. Y este acá así. Este de aquí es f de x0 más h. Y este de aquí es f de x0. ¿Sale? Usando el mismo color que hace rato, en el caso de las funciones de RNR, todo esto es lo azul. Que debe ser esta misma altura. Lo marco también de azul aquí, ya se volvió a ver feo. Bueno. Ya se destrabó un poquito. A ver, se sigue viendo feo, pero bueno, sin ni modo. Entonces. Ahora, el problema aquí es dibujar el plano tangente. Porque, ¿cómo se ve el plano tangente aquí? No sé si se dan cuenta que aquí en el plano tangente, conforme se mueven en la dirección de H, el plano tangente va para abajo, porque el plano es... A ver, lo voy a intentar marcar así. El plano tangente se ve algo así. No sé, ahorita se está viendo chafa. Ya, ahí se ve mejor. El plano tangente lo estoy dibujando con verde. Otra vez se ve. Está inclinado. Pero el chiste es que está inclinado de esta manera. Conforme avanzan en la dirección de H y en el sentido de H, el plano va bajando. ¿Lo ven? Entonces, digamos que va a depender de la inclinación de la H. Lo voy a dibujar así con el verde este, que es como estoy dibujando los planos, los tangentes, así. Entonces, vamos a suponer que al aplicarle el plano a esta H con este sistema de referencia, nos va a dar todo esto. Algo así. Esto de aquí así, esto es la L de la H. Ahora ya se ve. ¿Sale? Entonces, F de X0 está aquí. Cuando le suman la L de H llegan hasta acá. ¿Cuál es el error? Es desde aquí hasta arriba. El error lo había dibujado con rojo. El error va desde aquí hasta arriba para llegar a f de x0 más h. Es todo esto. Esto es el error. ¿Por qué el error dio tan grande? Porque claro, vean. Yo tomé el plano tangente de manera que aquí el plano baja dirección de h, pero... Respecto a, en este ejemplo, la H es muy grande, porque a la superficie le da chance
de en esa dirección dejar de bajar y doblarse y volver a subir. ¿Sí se ve? Si ustedes toman el corte direccional de la F en la dirección de H, ¿cómo se va a ver la superficie? Perdón, la curva. La curva la voy a dibujar con otro color, a ver si se distingue. Amarillo, a ver si se distingue. Es la curva que viene aquí así. No, no, bueno, medio se ve, pero no mucho, ¿no? Más o menos se ve. Por ahí. Viene por acá, pasa por aquí, pasa por atrás de este pedazo de la superficie, luego se dobla y viene para acá. Por eso el error es tan grande. Porque claro, para cómo es la superficie, este incremento es muy grande. Pero bueno, así son esas componentes. Entonces, en este dibujo... Profe, entonces LDH es como si lo que usted pintó en amarillo hiciera una sombra con respecto al eje Z. No, porque la LDH es lo que si tú caminas en la dirección de H, bueno, el plano pues está de bajada. En ese sentido y en esa dirección, ¿lo ves? Puede repetir, es que se trabó. Sí, o sea, tú tienes que tomar el corte direccional de la superficie que está en amarillo y del plano. Al tomar ese corte direccional, cuando tú tomes un corte direccional en el plano tangente, te da una recta, ¿lo ves? Sí, profe. Pero cuando tú tomas ese corte direccional en la superficie, te da una curva, que es la que pinté aquí de amarillo. ¿Sale? Bueno. ¿Cuál va a ser la relación entre esa recta y la curva amarilla, que es el que da el corte, que nos da con ese corte direccional? ¿En qué dirección? En la dirección de H. La recta, cuando llega al punto, es L de H y ya después todo lo amarillo es el error, lo que sobra. En este caso, la L de H es un plano. ¿Ok? ¿Sí? Hola. Sí, profe. ¿L de H es todo el plano? ¿Eres Nino el que me pregunta por la L de H? Sí. ¿Ya se te olvidó que L de H en este caso es un plano? ¿Nino? Sí. Sí. Es que no sé si me estás... No sé si guardas silencio porque no me estás escuchando o estás perdido. Ambas. Es que no sé, no entiendo lo de la LDH, porque es todo ese cachito, o sea, cuando lo marco, cuando... Esto es una función de R2 en R. ¿Sí o no, Nino? Sí. O sea, va del plano a ese cachito que marcó, pero no sé por qué es ese cachito que marcó. A ver, Nino. Esto es una función lineal de R2 en R. ¿Cómo es su gráfica? De un plano a una recta. ¿Eh? Sí, ¿no? De un plano a una recta. Es que no... ¿Sí me está escuchando? Esto es horrible.
Te escucho una entrecortada. Esto es una función lineal de RDCNR. ¿Cómo es su gráfica? ¿Y no? ¿Me oyen? De un plano, una recta, ¿no? De RDCNR. A ver, es que no te entiendo lo que es. ¿Un plano o una recta? ¿Qué me estás contestando, Nino? O sea, que primero es un plano y cuando le aplicas la función va a una recta. No te entiendo. La gráfica no puede ser un plano y una recta a la vez. Te estoy preguntando cómo es la gráfica de Lenino. Pues aquí es un plano. Aquí te refieres. Se está confundiendo. Espérame. Nino, aquí, cuando dijiste aquí, ¿a qué te refieres? ¿Nino? Al plano tangente de la superficie. Eso siempre que tú tengas una lineal de R2 en R, siempre la gráfica es un plano, ¿sí o no? Sí. Ya, o sea, este plano, igual debí de haber hecho el dibujo, usar otro color para este corte, pero pues, ya lo puse así. A ver si le encima otro color que resalte más. ¿Qué color le pongo aquí? A ver, lo voy a usar con naranja aquí, para la curva, el corte, bueno. Ya. Nada más que este pedazo de la curva va por atrás. No se ve porque está por atrás del cuenco, ¿ok? Y luego sigue por acá. Ya. Ahora, ¿qué cosa era esta recta? Que ya pinté de verde, que ahora me arrepiento de haberla pintado de verde, pero ve la de naranja. Entonces, esta de aquí. Este plano verde es la gráfica de esta función, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahora, lo que quiero que vean ahora es qué pasa cuando toman el corte direccional en la dirección de H, tanto con la superficie como con el plano tangente. Cuando tú tomas un corte direccional en un plano, Nino, ¿qué te da? Una recta. ¿Qué es esta? ¿La ves? Sí. Y el de la superficie es la curva. Esa recta le voy a llamar inocentemente recta T. ¿Por qué le estoy llamando T? A esta recta. ¿Nino? No sé, no me acuerdo. Porque va a ser la tangente a la curva. ¿Cuál curva? La del corte de la corte superficie. En la dirección, el corte de la superficie en la dirección de H. Así es. Este es el corte. ¿Cómo le había puesto? ¿Qué nombre le había puesto a los cortes? CS, creo. Es que para no cambiar de nomenclatura. Creo que era CS. ¿Qué nombre? ¿Eh? Que era CS, pero no estoy seguro si era así. Bueno, a esta curva ahorita le vamos a llamar, a simplificar, le vamos a llamar gamma. Entonces, el corte direccional del plano tangente va a ser la recta tangente a la curva que obtienen
al cortar la superficie en la misma dirección. ¿Lo ven? Y en este dibujo, la parte azul vuelve a ser f de x0 más h, que es esto de aquí. La parte de la lineal es esto de aquí, esto verde, y el error es todo esto, para que al sumar f de x0 más lo verde más lo rojo, llegue a f de x0 más h, que es hasta acá. Es que, profe, eso es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué la es eso verde? O sea, no lo del plano, sino eso que hay es... varias cosas. Ese cachito, ¿por qué es ese cachito? ¿Esto? Ajá. ¿Esto? Sí. Ajá. No sé si te das cuenta que X0 está del lado. Tú ves de frente X0 respecto a la superficie. O sea, este punto de aquí está de frente a la superficie, ¿lo ves? Sí, con la parte Mira, de enfrente. ¿Qué coordenadas tiene este punto mismo? ¿Qué coordenadas tiene el punto de tangencia? El punto de tangencia del plano es... ¿Qué coordenadas x0, tiene este punto, Nino? X0, f de x0. Así es. Muy bien. Entonces... Si tú te imaginas el cuenco así, ¿estás de acuerdo que el plano tangente crece si te acercas hacia ti y se aleja y baja si te alejas de donde estás, si avanzas en este sentido? No veo nada. El plano va de bajada cuando tú caminas en este sentido. ¿Lo ves? O sea, como si pasaras una servilleta sobre el tazón, ¿no? ¿Eso se refiere? El internet hoy está fatal. ¿Sí es eso, profe? ¿Qué? Es que se cortó, dime. O sea, que como que va girando, o sea, se va escondiendo el plano si vas en esa dirección. ¿Hola? Sí, mira. ¿Tienen un plato ahí hondo? Que sea parecido a esto. Yo voy a ir por uno para enseñárselos así, mira. A ver, aquí está su cuenco. Entonces, su plano tangente es una hojita. El punto de tangencia queda de frente de la superficie, aquí, no atrás, enfrente. ¿Ok? Su plano tangente les queda así. ¿Estás de acuerdo, Nino? Sí. Entonces, cuando tú avanzas hacia la parte atrás del tazón, el tazón se dobló, la superficie baja un poco, pero luego vuelve a subir. ¿Te das cuenta? Ajá, pero por atrás. ¿Te lo ¿no? imaginas? O sea, pero sube Ajá, por atrás. Y sales ¿no? del otro lado. Baja y luego sube. Sube por atrás, pero en el caso del plano tangente, solo baja cuando caminas en esa dirección y sentido, ¿lo ves? ¿No? ¿Cómo que solo baja? ¿No es lo mismo? O sea, esta es tu hojita, es tu plano tangente. Ajá. Pues ve, cuando tú avanzas con H,
Tú te tienes que ir hacia atrás del tazón con la superficie del tazón, pero en el plano solamente puedes bajar en esa dirección y sentido, porque tu plano tangente ya está fijo, no se mueve. ¿Sí, Nino? O sea, bajas y luego subes en el plano nada más. ¿En el plano no puedes bajar y luego subir? Mira, tu plano es plano, está así cuando lo giras. ¿Sí, Nino? Ajá. En el plano, cuando tú caminas en una sola dirección y sentido, no puedes bajar y subir, porque por eso es un plano. ¿Te queda claro? Sí. Ok, profe, pero yo tengo una duda. Ahora, espérame tantito. Ahora, tú tienes que avanzar el mismo incremento en el plano, pero mira, necesito aquí una pluma. Aquí voy a marcar el punto de tangencia con la pluma, mira. Así está. Ahí está tu punto de tangencia. Tú te tienes que imaginar el tazón atrás de la hoja. ¿Sí, Nino? Sí. Nino. Sí. ¿Me Ahora, escuchas? tú tienes que avanzar. Tú tienes que recorrer la superficie del plano con el mismo incremento H a partir de este punto. El incremento H, para poder llegar atrás del tazón, tienes que meterte hacia adentro de o sea, ir en esa dirección. Y cuando tú te mueves hacia allá, el plano va a bajar. ¿Lo ves, Nino? Sí. Se ve en este dibujo, mira. ¿Cómo es tu recta tangente aquí a la curva? En este plano, en el plano de tu corte, cuando tú vas en esa dirección y sentido, la recta va bajando. Cuando tú te mueves así, pues sí, cuando te mueves hacia allá, esta recta T la estás recorriendo hacia abajo. ¿Sí o no, Nino? Mientras que esta curva tú la recorres de aquí hacia acá. Le voy a poner las flechas, mira. Esta curva, al avanzar en la dirección y sentido de la H, recorres así la curva. Mientras que la recta la recorres así, está bajando. Cuando tú avanzas así en el dominio, de izquierda a derecha, en este dibujo, hacia allá. ¿Se ve o no, Nino? Sí. Por eso L de H va para abajo. Aquí va para abajo. Y luego, para compensar eso, el error va para arriba. O sea, es positivo. En este cacho, el error es positivo. Acá tienes tu F de X0 más H en azul. Sale que es positivo, va hacia arriba. ¿Sale? A ver, profe. Y tu F de X es este cachito. Profe, ¿puedo ¿Cómo preguntar? la recta T se va a doblar? Qué raro está eso, ¿no? Espérame, Alexis. Ahora sí, Luis Manuel, dime tu duda. Ah, yo, bueno, es que yo ¿Eh? estoy, lo que yo estoy pensando de él es que, o sea, el plano tangencial de la curva, bueno, del trayecto amarillo de gamma, yo pienso que la servilleta va. Trayecto, ¿te refieres a la recta tangente? No, lo que dice gamma.
Gamma es un corte. Ok, el corte. Gamma es un el corte. Plano tangencial del corte de gamma. ¿Sí? Yo es lo que estoy. No, eso no se puede. Tú no puedes tener. Las curvas no tienen planos tangentes. Para empezar. Ok. Lo que ya estoy imaginando es que la servilleta va, bueno, siguiendo esa trayectoria, pero yo lo que imagino es que... ¿Una superficie? La gráfica de F es una superficie que le vamos a poner... ¿Cuál es la servilleta? ¿La gráfica de F? No, lo verde, el plano tangente. ¿Luis? No, no. Ah, el plano tangente. Sí. Yo lo que estoy imaginando, bueno, no sé si entendí bien. Aquí, la gráfica de L, la gráfica de L es el plano tangente, ¿ok? Okay. Entonces, tú me estás hablando del plano tangente. Sí. Se está cortando, te escucho cortado. Sí. O sea, estoy dando respuesta de sí o no. Lo que yo estoy imaginando, dígame si estoy bien, ¿no? Profe, ¿me escucha? Espérame, repíteme porque se corta el audio. No, te escucho cortado y retrasado. ¿Me escucha? Está muy mal la conexión hoy. Okay. A ver, ¿ya habla? Ya, a ver. Lo que yo me imagino, profe. ¿Ves? Creo que el audio. Sigue mala la conexión. Es mala su. Yo no escucho a Luis. Es que mis compañeros sí me escuchan. Espérenme tantito. ¿Ya acabaste? No, el internet está horrible, casi ni puedo con la clase. Sí, ya casi acaba. Dame tantito chance. Pues mientras no hagas videollamada, ni usas el Netflix, ni nada. Ok. Sí, el correo no usa mucho internet. Vale. ¿Bueno? Hola, profe, ¿ya me escucha? Es lo malo de compartir internet, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ahora sí ya está, se ve bien, ¿no? Sí. Ya. ¿Ya escucha Luis o todavía no? Lo estaban usando. Ya escucha Luis, a ver, Luis, dime. A ver, yo lo que imagino, o lo que yo estoy entendiendo, es que el plano tangencial a la que denominamos servilleta está pegadito, y lo que yo entiendo es que la servilleta va a ir bajando, 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 luego va a quedar a nivel de mesa, o sea... A ver, espérame. Luis, espérame. Sí. Baja cuando avanzas en la dirección y sentido de H. Porque, por ejemplo, si avanzas en la dirección de H, pero en sentido contrario... El plano no va a bajar, va a subir. Ok, sí. Sí, sí. ¿Lo ves? Sí, profe, sí, sí. Me salté de ok. Yo me disculpa. Luego de que ya está a nivel cero, o sea, inclinación cero, por así decirlo,
como si estuviera la servilleta en una mesa, empieza a subir si sigue la trayectoria de H. Lo que yo entiendo es que la L de H que proyectamos, espero... Espérame, ¿estás cambiando de X0? ¿Cómo? Ahorita no estamos cambiando X0, ¿eh? Ah, ok, bueno, a lo mejor eso es un problema, pero... Otra vez se está cortando. ¿Me escucha? Ajá. Es que sí. La resolución es terrible, pero creo que te escucho bien. Sí. La parte de verde de la izquierda, donde dice LDH, esa sección... Ya te dejé de escuchar. La parte... Si quiere, yo lo traduzco, profe. Bueno, a lo frito. Creo que tampoco me escucha a mí. Es no, internet. Es que nomás no le entiendo a Luis. Se corta mucho. Y creo que no solo es con él, creo que es con todos. A ver. Es su internet. A ver, Nino, dime. A ver, ¿a mí me escucha bien? O también se me traba, si no ya... A ver, voy a salir de una computadora y alguien que presente la foto. Porque está imposible. ¿Alguien puede presentar la última foto, por favor? Ahí le voy a presentar a alguien, si es que escucha. Ahora sí ya los escucho. No, sí, bueno, la última. Ah, no les he mandado. No la ha mandado la del tazón. Voy, la mando. Seguimos en explicación. A ver, voy mandando la foto. Y ahorita me vas diciendo tu duda, porque ahora sí te escuché, Luis. Es mi conexión y la computadora está terrible. Bueno, ahora sí, Luis, a ver, dime tu duda. Mientras alguien la presenta. Ok. Viendo la parte del dibujo del tazón, vemos que en el eje Z, ¿sí? En eso estamos bien. Ajá. Hay un segmento verde donde usted le puso una flecha. Eso corresponde a LDH, ¿sí? Ah, eso significa que es un número negativo. Bueno. A ver, es que como yo le estoy interpretando a profe, ya ve que va, bueno, como llevamos la dirección de H, el plano... Sí, a ver, sí, ya está bien. Ajá. A ver, dime. Ah, bueno, como estamos viendo eso de la servilleta, y ya como... El plano tangente... Y seguimos la dirección H. Ya le expliqué sentido. Que yo... Bueno, dirección y sentido. Dirección y sentido H. Ok, profe. Entonces, ya le expliqué que si sigue la dirección y sentido de H, el plano tangencial iba a bajar y luego a subir, ¿sí? Lo que yo entendí... ¡No! Nada más no se enoje, ¿eh? El problema siento yo que es que está viendo que el plano se está moviendo, pero el plano no se queda ahí puesto. Nada más alárgalo, alarga el plano, pues es un plano, ¿no? Igual si te mueves por el eje X en el tazón, perdón, por el eje Y, H, por si incrementas H, o sea, se va moviendo por el tazón en la parte amarilla. Entonces, digamos que... Si tú agarras ahí en donde dice en la parte, bueno, si mueves H, a ver, solo un punto de ahí lo bajas. A ver, Luis, X0 está fijo, el plano tangente está fijo. Ah, ya, ok. No sé por qué te estabas imaginando que el plano tangente se movía. Mira.
En el dibujo de la función de RNR, ¿dónde está ese dibujo? ¿Lo puedes presentar? Eran como, era la hoja anterior, ¿no? Ah, voy. ¿Esta? Esa. A ver, Luis, ¿ahí a qué hora movimos la tangente? ¿Cómo a qué hora movimos la tangente? ¿Eh? O sea... Fíjate, ahí la curva, la F, puede ser que más adelante se doble para abajo. Sin embargo, la recta tangente sigue creciendo. Ah, ya, sí. ¿Y ya? Ok, ok. Sale. Más dudas. Pero, ¿a qué se refiere con que baja el plano? Porque a mí, entonces... A ver. ¿O sea, que crece nada más? Es que, a ver... Nada más se enoje, profe. Tú haga, es que no me estoy enojando contigo, sino que lo dije varias veces, pero como la conexión es un desastre, me desespera. Pero no es que me desespere tu pregunta, sino que no nos podemos comunicar. Y dije varias veces que el plano no puede bajar y subir. Entonces, el X está fijo, el H está fijo, el plano está fijo, la superficie está fija, el corte está fijo, el sentido y la dirección en la que recorres la curva y la recta tangente está fijo. Todo está fijo. Ok. Va, ahora. De lo que me están preguntando ahorita. Si tú tomas un plano horizontal... En cualquier dirección que recorras el plano, no cambias de altura. Pero cualquier otro plano que no sea horizontal, y obviamente no puede ser vertical porque son gráficas de funciones de R2 en R, cualquier otro plano que tú te tomes que no sea horizontal, si tú avanzas apropiadamente, puedes subir o bajar. ¿Están de acuerdo en eso? Ustedes tomen una hoja y inclínenla. Si ustedes caminan sobre la superficie del plano adecuadamente, puedes subir o perder altura. A ver, voy a aprender. La altura que baja sobre la superficie del plano. A ver. ¿Puedes quitar la presentación? Mire, vean, porque ya prendí mi cámara. Miren. Si tú tienes el plano horizontal, no importa cómo recorres el plano, no ganas ni pierdes altura. ¿Está claro? Sí, profe, eso está claro. Si tú lo enchuecas tantito... Depende la dirección y el sentido en que camines, vas a ganar o perder altura. Ok. Eso le va a pasar a cualquier plano no horizontal. Los verticales no los estamos tomando en cuenta porque no pueden ser gráficas de funciones de R2 en R. Ok. ¿Sale? ¿Puedes volver a poner el dibujo? Voy. Ay, no veo nada. Apenas o sea, se me está trabando otra vez. No veo la presentación. Todavía no lo presentan, todavía no lo presentan nada. Ahí está, ya la presentan. Ok. Ah, pero el del tazón, por favor. La última hoja, por favor. Ahí. Entonces, X0 está fijo. Eso quiere decir que el plano tangente está fijo. El plano tangente se ve así, digamos, en perspectiva.
Y si ustedes caminan sobre la superficie del plano en la dirección y sentido de la H, el plano va de bajada. ¿Se ve o no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, el viernes lo vamos a retomar. Ya por ahí Max dio la idea de cómo vamos a encontrar el plano tangente a partir de la definición de diferenciabilidad. Pero básicamente lo que vamos a hacer para encontrar el plano, porque vean, los planos quedan caracterizados por dos cosas. El plano tangente no tiene que pasar por el origen del sistema de referencia que utilizamos para la gráfica de la F. ¿Ok? Se ve que no pasa por el origen. Ahora, ¿qué caracteriza un plano en R3? ¿Ustedes escuchan la podadora? No. Escuchan la podadora y entonces está... Hoy es uno de los peores días. Bueno, por eso estoy hablando más fuerte. Bueno, entonces, ¿qué caracteriza al plano verde? Su inclinación... y el punto por el que pasa. El punto ya está definido porque es, tiene que pasar por el punto que está ahí, el punto de tangencia, que es el x0, f de x0. ¿Y cuál es la inclinación del plano? Acuérdense que para caracterizar la inclinación del plano, basta y sobra ver los cortes canónicos. ¿Se acuerdan de eso? Profe, es que usted, o sea, yo digo cuando baja, o sea, si caminas en la dirección hacia a partir del punto de tangencia, o sea, para mí como que lo perfora, ¿no? Como que baja el plano, no sé, no, todavía no me queda claro, la verdad. ¿Cómo que perfora el plano? Pues mira, tú te tienes que imaginar que estás en una montaña y que vas a usar la brújula para caminar sobre la montaña. La brújula te la da el vector H. El vector H te dice hacia dónde tienes que caminar, en qué dirección y en qué sentido, Nino. Entonces, si tú estás en una montaña y caminas, por ejemplo, hacia el norte, va a depender de la forma de la montaña si subes o bajas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ahora, en un plano pasa lo mismo. Si tu montaña es plana, por ejemplo, si estás en una calle que está empinada, va a depender de en qué dirección y en qué sentido camines para saber si vas a ir de subida o si vas a ir de bajada. ¿Estás de acuerdo, Nino? Ajá, o sea, pero el que bajo soy yo, no la montaña. O sea, entonces, es que usted dice que el plano baja, entonces no entiendo eso. A ver cómo que las montañas no tienen bajadas y subidas. Ajá, pero no bajan. O sea, yo soy el que bajo sobre ella, no la montaña baja sobre sí misma. O sea, sobre, no sé. En ese caso, no sé cuál sería el tazón de la montaña. O sea, que subes o que bajes en una superficie depende de cómo la estés recorriendo, ¿sí o no? Sí, completamente de acuerdo. Ya. Entonces, cuando decimos ir de subida o ir de bajada, nos referimos a cómo la estás recorriendo. ¿Ok? Sí. Entonces, el vector H ya está fijo. Ese ya te está diciendo cómo tienes que recorrer la superficie y el plano tangente. ¿Ok? Sí. La dirección y el sentido ya están fijos. Entonces, cuando tú camines sobre el plano tangente en la dirección y sentido de la H, vas a bajar. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, porque está inclinado como hacia adelante, ¿no? La parte de arriba.
Ajá. Sí, sí lo veo eso. Ok. Ese, por eso, en el eje Z, la L de H va para abajo, porque quiere decir que vas bajando, o sea, es un valor negativo, L de H. ¿Lo ves? Ajá. Ya, eso es todo. Ahora, acuérdense, ya sé que estoy en tiempo, nada más acabo con esto. ¿Cómo vamos a encontrar el plano tangente? Ya sabemos, ya tenemos un punto por el que pasa, lo único que necesitamos es la inclinación del plano. Y para eso nos basta saber cómo es la inclinación del plano en las direcciones canónicas, ¿se acuerdan? Bueno, y a partir de ahí lo vamos a retomar el viernes. ¿Ok? O sea, le vamos a hacer un corte a ese plano con las direcciones canónicas y eso nos va a dar rectas y esas pendientes son las que nos daban a la inclinación. Exactamente. Ok, vale. Perfecto. ¿Sale? Pues sí. Sale, vale. Bueno, perdón por mi desesperación, les insisto que no es por ustedes, sino la pinche conexión. Espere, deje apagar, apagamos la grabación. ¿Cómo?